En el sistema polar se tienen los puntos A, 3, pi sextos y el punto B, 3, pi medios. Comprobar que el punto 3 raíz de 3 medios, pi tercios es punto medio del segmento de la recta AB en el sistema rectangular. Como tenemos en el sistema polar, tenemos que pasarlo al sistema rectangular. Por ello tenemos la siguiente ecuación. X es igual a radio coseno de teta y Y es igual a radio seno de teta. Para el punto A, que es 3 pi sextos, tenemos X es igual a 3, radio 3, coseno de pi sextos. Coseno teta, entonces coseno de pi sextos. Que reemplazando esto es igual a 3, el radio, por coseno de pi sextos es raíz de 3 medios. Que esto es igual a 3 raíz de 3 medios. De igual manera con la Y. 3, la Y, radio 3, seno de teta, seno de pi sextos es igual a, reemplazando esto, Y es igual a radio 3, seno de pi sextos es igual a 1 medio. Entonces 3 por 1 medio es igual a 3 medios. Tenemos el punto B, que es 3, pi medios. De igual manera que hicimos anteriormente, 3 coseno de pi medios, reemplazando radio 3 coseno de pi medios es 0. 3 por 0, 0. Y es igual a 3 seno de pi medios. Radio 3 seno de pi medios es igual a 1. 3 por 1, 3. Entonces aquí vamos con lo que nos piden. 3 raíz de 3 medios es pi tercios. Resolvemos de igual manera. X radio 3, 3 raíz de 3 medios coseno de pi tercios. Resolviendo radio 3 coseno de pi tercios, resolviendo todo eso, nos sale 3 raíz de 3 cuartos. Y es igual a 3 raíz de 3 medios seno pi tercios es igual a 9 cuartos. Entonces, tenemos, nos han salido los resultados en un sistema rectangular. En el A tenemos 3 raíz de 3 medios, 3 medios. En el punto B, 0,3. Y el punto P, lo que nos piden, que llamamos el punto P, que es 3 raíz de 3 cuartos, 9 cuartos. Para hallar un punto medio tenemos la siguiente fórmula, que es X1 más X2 sobre 2. Entonces tenemos, eso reemplazamos, que es igual a 3,3 medios más 0 sobre 2. Resolvemos, nos sale 3 raíz de 3 cuartos. De igual manera con la Y, reemplazamos 3 medios más 3 sobre 2 es igual a 9 cuartos. De esta manera comprobamos que lo que nos dieron, que es punto medio, exactamente resulta que sí es correcto, que estos son puntos medios. Gracias.